¿en qué se centra? ¿En que Nair no fue la autora del crimen o que Nair tuvo motivos para, o que Nair tuvo motivos o una legítima defensa o lo que fuera para matar? No nos queda claro en dónde está el eje de la defensa. Nosotros creemos que Nair Galarza era víctima de violencia, era víctima de violencia de género, no solamente desde el punto de vista sexual, psicológico, sino también físico, largamente por parte de Fernando Pastoriza. Pero, independientemente, le voy a decir, ¿y dónde estaba centrada la defensa? Que fue un acto de defensa. Que ella jaló el gatillo en un acto de defensa. Pero doctor, es difícil tomar eso que usted está diciendo porque le disparó por la espalda. ¿Cómo se estaba defendiendo? Nosotros se llevó a esta circunstancia, ¿cierto? A través de diferentes pericias, ¿cierto? Y justamente nosotros creemos también que no es que, a ver, ahora salió a algunos de los peritos que intervinieron a instancias del Ministerio Público Fiscal, salieron que no eran peritos, ¿cierto? Y que no era, perdón, ¿qué? Que no son peritos y que se han hecho denuncias y seguramente oportunamente se podrá demostrar, ¿cierto?, que no eran peritos. Entonces, hay una serie de hechos y de circunstancias que lamentablemente a Nair no le ayudaron desde el punto de vista no solamente judicial, sino también desde el punto de vista del contexto en el cual fue juzgada. Pero perdón, una cosita sola quiero decir, porque me llamó la atención que refleja muy bien la declaración de ella, la primera declaración de ella. Ella no hace referencia nunca a la violencia, ¿no? Esto también, cuando ella va y cuenta, ninguna de las dos primeras, en realidad, ¿no? Ella hace referencia a la violencia. Por eso quizás también los medios no tomaron como punto de partida la violencia entre ellos, porque ni siquiera ella la menciona en las declaraciones. Pero espere. Ella declaró solamente dos veces en la investigación penal preparatoria. Una, declaró a las 11:30 de la noche, estaba de las 7 de la mañana, en este caso en la fiscalía, y le hicieron declarar a las 11:30 de la noche, le hicieron confesar. Y la otra, cuando declara, concretamente, hace referencia a las lesiones, hace referencia a los golpes. No es que no se hiciera referencia, pero eso, los golpes, las lesiones, las llamadas, las comunicaciones telefónicas, los mensajes, los destratos, fueron exhibidos en el juicio. Y da la casualidad, yo me acuerdo que los periodistas de TN, los periodistas acá de Canal 9, ahí lo tomaban a eso. Se reían, me acuerdo yo. Pero acá no somos los periodistas. Había periodistas femeninas. Es el tribunal, doctor, es el tribunal el que tiene que tener en cuenta si alcanza para atenuar una pena. Porque el tribunal no tuvo... Son correctas, son políticamente corrientes. El tribunal no tuvo la grandeza necesaria y la capacidad necesaria para darse cuenta. O sea, perdón, doctor, tribunal dictó sentencia a partir del dictado de los medios de comunicación. Claro, de eso criterio. Es lo que está diciendo. Es una doble instancia. No, pero no solo es el tribunal. Es el tribunal y el tribunal superior, que es la corte provincial. Pero por eso, se dejaron llevar por los medios. Esta es mi pregunta. Mire, oportunamente tendremos que analizar o que diga la corte o no. Ya le voy a repetir, si lo quieren ver, está en la sentencia, lo pueden ver en el juicio, los médicos que declararon, pero que en diferentes estadios y que nunca hubieran pensado que iban a ser llamados a declarar y que veían los golpes de Nair Galarza. Es decir, usted, por ejemplo, iba al ginecólogo y el ginecólogo le llamaba poderosamente la atención que usted tenía golpes, y cuando le preguntaba, ella decía, no pasa nada, no quiero decir nada. Pero los médicos dejaban constancia en la historia clínica. Bueno, esos médicos vinieron todos a declarar. Doctor, ¿qué hacían la madre y el padre, Nair, ante todo esto que usted está contando? Porque según usted dijo algo así como recibía casi 70 llamadas por día, los golpes... ¿Sabían? ¿Estaban al tanto? Todo esto, el ginecólogo... No. Nair es una adolescente que tiene una determinada personalidad, ¿cierto? Y en este caso, mamá no te metas. La madre declaró, dijo, yo no sabía que tenía tanta gravedad el hecho.
Doctor, no te recién, meta, cuando, no te meta. Recién cuando Mariana le preguntó por el disparo por la espalda, usted empezó a hablar de los peritos y demás. ¿Usted cree que Fernando no recibió un tiro por la espalda? Eso se ha acreditado que fue así, pero también fue en una circunstancia en cómo se produjo. ¿Y cuál fue la circunstancia? Cómo se produjo. Dice que en este caso, cuando él manotea el arma, lo tenía en la cintura, cuando él la saca porque la llevaba... Aparentemente iban a la casa de la abuela o de un tío de Fernando y ahí se le escapa el disparo. Ah, se le escapa, dice entonces, usted. Entonces, claro. Si se le escapa, no fue producto defendiéndose. O se le escapa o se estaba defendiendo. ¿Sabe, doctor, que cuando yo le pregunté... Si usted lo está llevando. A ver, yo tuve la oportunidad de abrir, hablar con Nair y cuando yo le pregunté por ese disparo, ella me respondió que era su vida o la de él. Eso no exactamente. Es, pero eso no es, doctor. Pero eso no es que se le disparó sola la claro. ¿Cómo? Del arma. Pero eso no significa que se le disparó solo. Ella me dijo, que, ¿es la vida de él o la mía? A ver, lo que por allí... una cosa es lo que declara mi asistido procesal y otro que tiene que ver con el tema técnico, ¿cierto? Pero hay una cuestión que es la altura. Le pregunta, Mariana, después sí. del hecho de que... Yo no me acuerdo cuando usted realmente la entrevistó a Nair, si en este caso se trató... Después de que ya fue condenada. Sí, ya estaba con la perpetua. No, ella ya estaba con la perpetua. Por eso. Hay temas técnicos que ella incluso le voy a repetir. Y si yo le pudiera pedir a usted que me relatara qué le contó Nair que pasó ese día. A ver, desandemos el camino, ¿no? Digo, estuvo tan embarrado todo como usted lo está describe. Claro, ¿qué pasó ese día? Hace tanto tiempo que me va a venir a preguntar realmente qué me contó Nair. ¿De cómo fue? ¿Cómo? ¿Cuál es la teoría del caso? Que no recuerdo. No, ¿a usted qué le contó Nair? Usted cuénteme ahora, hoy, claro. En el 2024, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Pero es que hoy yo no hablo del tema. Yo con Nair hablé cuando ella estaba... Pero le pido la hipótesis. Usted le está pidiendo a la corte que revise el fallo y entiendo que tiene que ver con que la hipótesis no fue analizada correctamente la prueba, dijo, y demás. ¿Qué pasó ese día? ¿Se le disparó sola el arma? ¿Quién llevaba el arma? ¿La llevaba Fernando? ¿La llevaba ella? Cuénteme. La llevaba justamente la cintura y cuando plantea ella justamente que la estaba llevando... A un lugar que concretamente desconocía, él la saca a la cintura y cuando va para atrás se le escapa el disparo. Eso fue concretamente sostenido por la defensa. ¿Y el otro disparo? Y lo que plantean los peritos concretamente fueron que no era imposible que se produjan esas circunstancias. Bueno, después se... Pero, ¿y el otro disparo, el disparo que sucede en el pecho a pocos metros? Bueno, sí. Nosotros planteamos que fue un error, que fue en este caso concretamente... que fue un accidente, Mariana. Perdón, Pepe, porque acá si no entramos en una contradicción, doctor. Una cosa es que se te la contradicción puede ser suya. Si me escucha le digo. La contradicción una cosa, puede ser suya. Pero espere. Una cosa es que, pero espere, si me deja hablar podemos dialogar. Que se le escape el primer disparo. Ahora insulta la inteligencia de todos nosotros y de las personas que están mirando que usted nos diga que el segundo disparo en el pecho y a menos de 50 centímetros haya sido un accidente. De verdad se lo digo. Por eso la terminaron condenando a Nair. Podemos entender mejor si usted nos dijera, bueno, ella era víctima de violencia y había decidido matarlo porque no sabía cómo terminar con su relación y entonces le disparó por la espalda y entonces, bueno, ahí puedo entender un poco, pero ¿un accidente? ¿Pero qué es lo que quieren entender? ¿Qué pasó? No, como le disparó dos veces. ¿Pero cómo es lo que quieren entender? Pero para entender esto tiene que ir a la sentencia. No, usted está pidiendo que se revise esa sentencia. Escuchen, ustedes desconocen concretamente y yo no recuerdo porque no pensamos que, porque si ustedes empiezan a hablar así, realmente después de manejar uno o dos juicios por semana en el estudio, ¿me entiende? La verdad es que usted me estén preguntando sobre circunstancias como me pregunta este señor que no sé quién es y que me contradigo. Se llama Martín Candalaft y está muy preparado y muy informado del caso. Yo entiendo, doctor, no lo tome esto como una agresión, para nada. Me parece súper interesante. Me parece interesante hablar con el abogado de Nair de un caso que todo mundo... circunstancias especiales por los cuales sostuvo hoy después, doctor, después, pero doctor, pero ¿cuándo pero se la queja? Perdí a uno, chicos, de a uno porque encima está en un Zoom. Le hablo yo que no sabe quién soy, pero le digo lo siguiente. No le estamos preguntando si ese día a las 7 y tanto de la mañana Nair hizo o no hizo tal cosa. Le estamos preguntando la base de la teoría del caso que ustedes tienen.
Por lo tanto, la pregunta concreta es, espere que termine, espere que termine. La teoría del caso es que fue un acto defensivo. Entonces no se le escapó. Entonces no es un accidente. ¿O se defendió? Ahí es, es la misma contradicción que hay en el juicio. Pero, justamente, pero en este acto defensivo de tratar de sacar el arma, ¿me entiende? Es donde se le escapa el disparo. Y el primero. No recuerdo, usted me está preguntando. En este caso, un hecho sobre 5 años que realmente me presto para hablar en Zoom porque... ¿Cómo? La queja la interpuso, ahora, doctor. ¿Cómo se va a olvidar de semejante caso? No, nosotros los abogados nos acordamos de detalles mínimos. Si la queja está hace muchísimo tiempo en la corte, pero no. La queja y la queja justamente lo que se trata es no se hace una valoración de nuevo sobre todos los hechos, sino en los errores que eventualmente pudo haber introducido el Superior Tribunal de Justicia. No nos queda claro, doctor. Le voy a, lo saco de ahí. Usted lo no saco tiene de que ahí. Quedar claro a... nada. Sí, no claro que me tiene que quedar claro. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Usted quiere que un sí, día quiero que me quede claro. Quiero que me claro que estamos hablando de esto. De hecho, usted está diciendo que los medios tuvieron responsabilidad en cómo la Corte tomó yo lo esto. Que lo digo, es que no digo que lo tenga responsabilidad. Le digo que Nadir fue juzgada en un contexto en donde no se le ayudó. Pero era el mejor contexto para la violencia de género. No, ahí no estoy de acuerdo con usted. Total. 2017 tenía el foco puesto sobre la violencia de género como pocos años. No, ojalá todavía, lo tuviéramos hoy. No, ojalá todavía, lo tuviéramos no, hoy, todavía. Dicho sea de paso. Acababa de ocurrir el primer Ni Una Menos histórico en el mundo y en la Argentina, ni le cuento, en 2015. Sí. La sensibilidad social sobre la violencia de género era total, que los medios, algunos periodistas, han hecho un uso, si se quiere, indebido de la historia de Nahir, es posible. Yo le recomiendo, eso sí, por favor, doctor, erradicar el clasismo en su defensa de decir que Nahir tenía visa para ingresar a los Estados Unidos y era una chica que estudiaba. Porque en este programa veo muchos abogados pasar que quieren defender a chicas como la Toretto en La Plata insistiendo en que son rubias de clase media. Por favor, erradiquen ese clasismo porque la Corte Suprema no les va a dar bolilla y los medios tampoco. No importa si tenía visa para los Estados Unidos, estudios completos o estudios incompletos. Si era víctima de violencia de género, es suficiente para usted como argumento. Basta de clasismo, por favor, basta. Doctor. ¿Clasismo? Sí, no, claro, no, pero claro, porque a las mujeres que no estudian ni tienen visa clasismo, para ingresar a los Estados Unidos no se las defiende así. Claro. Y pero cómo no, usted sabe a lo que me refiero. Está equivocado, está re equivocado, señor. Usted está equivocado, ¿sabe lo que vienen a hacer un programa acá? Me llaman a preguntarme, ¿sabe qué? Si hubiera dicho, Pablo va a dar el expediente. Busco el expediente, busco la queja y se lo demuestro. ¿Cuáles son los elementos por los cuales fue juzgado mal Nahir Galarza? Entiendo. Y no vienen de ahí a hablarme, por favor. Doctor, por favor. Bueno, le voy a preguntar más liviano entonces. Por favor. Le voy a preguntar, ¿vio la película, Nahir? No la vi porque no tengo tiempo para andar No digo usted. Nahir, no, la vio Nahir. No miro película, ¿me entiende? Me encargo de trabajar. Esto le, hago. Doctor, no la vi, no me interesa la película. Doctor, no, no le estoy preguntando por usted. Le estoy preguntando si en Nahir ninguna vio la negociación del tema de Nahir Galarza, ¿no? De la película, nada. No me ocupé de eso, de nada. Es más, ¿sabe cuándo me enteré que la película se estrenaba? El mismo día, porque me llamaron de todos los medios para hablar de la película. Eso yo digo, ni sabía. Yo le quiero preguntar, ya que usted habló con Nahir ayer, si vio Nahir la película, porque entendemos que la película refleja la versión de Nahir y queríamos saber si esto era así y cómo había recibido ella el estreno de esta ficción. Usted sabe que estuvimos conectados mediante Zoom, porque ella está, yo soy de Concepción del Uruguay, el juez es de Gualeguaychú, el doctor Rossi, y ella estaba en Paraná, y la comunicación fue únicamente por Zoom, y que tenía que ver en este caso con este incidente que le planteaba. Es decir, que no, la verdad es que no. ¿Cómo está Nahir? ¿Cómo está ella? La veo bien, la veo bien, la veo entera, está trabajando, está estudiando, asiste. ¿Qué estudia? A psicólogo. En este caso estaba haciendo. Estaba estudiando programador de computadora. Uh-huh. Programación de computadora. ¿Conoce la familia de Fernando, doctor? Sí, tuve oportunidad de conocerla en el juicio, simplemente. Sí. ¿Usted sabe qué piensa la familia de Fernando de esta película? No, la verdad que no. Por eso le digo, yo ni la vi a la película. Imagínese que iba a saber. No usted, sino que qué es lo que piensan los papás de Fernando de esta película. No sé. Lamentablemente no lo sé. No sé tampoco, no voy a estar
preguntándole qué pienso o leyendo, no sé. Doctor, ¿Nair está de novia? Sí, está de novia. Justamente estaba está con alguien de la unidad penal número uno. ¿Es el mismo novio que tiene hace un tiempo o sea, es una relación larga que lleva teniendo? Esa parte desconozco, la verdad, le digo. Uh-huh. Esa parte no sé si es la misma persona, pero sí sé que tiene unidad familiar porque a nosotros, a través del régimen progresivo de las penas, se nos va informando realmente si quién la visita, quién no tiene visita, si asiste, por ejemplo, no sé, a la ginecóloga, si asiste al psiquiatra, si asiste al psicólogo. ¿Y asiste al psiquiatra? ¿Tiene asistencia psicológica? ¿Cómo está? Con asistencia psicológica, no solamente que tiene no es que va a asistencia, sino tiene una obligación prácticamente de concurrir de tal manera, ¿cierto?, de tratar y de alguna manera cooperar, ¿cierto?, de tal manera si alguna vez para poder el día de mañana reinsertarse en la sociedad. ¿Quiénes la visitan a Nair, doctor? Con la que tengo novedades, con la madre. Es decir, no tengo otro conocimiento de otras personas concretamente. ¿Amigas que conocían a Nair? Desconozco. ¿Y tiene acceso a las redes? ¿Tiene acceso? ¿Sabe lo que no, se habla? No tiene acceso. De hecho, la única comunicación que yo tengo es a través de un teléfono que es ahí del pabellón, y me comunico con ella en ese teléfono a través del pabellón. O sea que las cuentas que hay de ella son falsas, digamos, ninguna es real, las cuentas que existen en las redes. Porque además, Nair tiene muchísimo control. Es decir, justamente porque tiene muchísima publicidad, todo y cada una de las cosas que salgan sobre ella, y eventualmente para evitar, en este caso, que esté en un pie de desigualdad con la demás interna, ¿cierto? Que de poder tener, no sé, acceso a determinadas cosas y la demás interna no, en este caso ¿Pero es controlado activamente. ¿Se entera lo que dicen de ella? ¿Se entera, por ejemplo, las repercusiones de la película? ¿Le llega esa información? Quizás su mamá misma se lo debe aportar. Sí, ¿Le interesa? ¿Quiere saber? Sí, sí. No solamente a través de su mamá, sino que también tienen... es muy probable que tal vez esté mirando el programa Si es que no está en la escuela o si no está haciendo la programación. ¿Y qué le gustaría, usted cree, conociendo, entiendo, en este último tiempo a Nair, que se dijera? ¿Qué querría Nair contar, decir ella? ¿Sobre qué? Sobre ella, sobre lo que pasó, sobre todos estos años, versión, su verdad, ¿no? Lo que ella tiene para... Ella dio su versión, Mariana. Bueno, lo que pasa es que después dio otra versión, después acusó al padre. Entonces, escuché una versión de Nair, luego escuché la versión del padre. No sé cuál es su versión oficial, no la conozco, bueno, me gustaría saberla. Yo, la verdad es que eso se te tenía que preguntar a Nair, no me tenía que preguntar a mí. Yo defendía a Nair con lo que había en la prueba y estuve muchísimo tiempo reunido en la comisaría del menor y la familia en la ciudad de Gualeguaychú, justamente sosteniendo el planteo que se llevó posteriormente y lo que tenemos en la Corte Suprema de la Nación. La verdad que el otro planteo que surge como consecuencia ya de una condena que estaba siendo tratada, que estaba siendo apelada, que estaba eventualmente ante la Corte, Esa versión no la tenía yo. Uh-huh. Doctor, ¿ustedes no hacen de alguna manera un mea culpa en no haber podido probar el contexto que hubiese inclinado la balanza hacia una condena a la figura simple del homicidio? Contar esto de la violencia, probarlo como corresponde. Digo, ¿no sienten un mea culpa que ahí estuvo la historia? Tal vez no pudimos probarlo. La verdad es que si usted lleva cuatro médicos y los cuatro médicos dijeron que realmente constataron las lesiones, entre ellos el forense, ¿cierto? Hay fotografía y hay testigos, y bueno, si aún así consideramos que es insuficiente y de que cómo debe ser analizada los dichos de quién es víctima de violencia de género, que realmente no hay testigos, ¿cierto? Entonces, si usted considera que eso es insuficiente, bueno,
¿Ella cree que va a salir, doctor? De hecho, da la casualidad, fíjese que Nair tiene 19 años cuando fue el hecho, y aún así tiene la confianza, y hay muchísimos estudios jurídicos de diferentes lugares que se han presentado, ¿cierto? Porque justamente le trae mucha repercusión a los estudios. Nosotros, la verdad es que no pensé que iba a hablar de la causa, por eso generalmente yo no salgo a hablar nunca. Entiendo, doctor, no entiendo. Lamento. Yo de las causas no salgo a hablar. Me gustaría eso, igual hacerle otra entrevista cuando esté bien empapado de la causa, porque hay tantas cosas que queremos saber. Realmente, nuestra mirada del caso intenta ser siempre, doctor, objetiva. Podemos hablar de la causa. Yo traigo el recurso extraordinario y traigo el recurso de queja. Y lo hablamos. Okay. Entonces, y hablemos de Nair, entonces. Que hay contradicciones y todo ese tema, se debe demostrar que no hay contradicciones. Y cuando hablan de la mea culpa, sería de un placer, que se probó, entonces me encantaría realmente que vea realmente lo que se probó y lo que no se probó, y que una cámara de casación diga que eventualmente un jugador diga que, está bien, que las lesiones están probadas. ¿Cierto? Pero da la casualidad que quienes fueron el autor de las lesiones solamente sabían los amigos o por este caso por los dichos. Lo que pasa es imposible hablar de eso sin hablar de las otras pruebas, ¿no? De cómo se dieron los hechos. Por eso, si usted no quiere entrar ahí, entiendo, y lo comprometo a hablar de la causa concretamente, porque hay muchos detalles quiera. Ahí. Pero le quiero preguntar por Nair. Le quiero preguntar por Nair y su expectativa, ¿no? Con respecto a lo que suceda en la corte. Ella tiene la esperanza de salir antes de tiempo, tiene la esperanza de una domiciliaria, tiene la esperanza de que se anule el fallo. ¿Qué espera ella? ¿Qué cree que va a pasar? La domiciliaria, no, nadie lo pidió a la domiciliaria, no hay tampoco elementos objetivos, no, tampoco se encuadra en alguno de los supuestos para pedir en este caso la domiciliaria. ¿Y cómo no va a tener ella expectativa realmente de que la Corte, en este caso, pueda revocar concretamente la sentencia? Claro que sí. Uh-huh. Una mujer joven está condenada a perpetua. ¿Cómo no va a tener ella expectativas realmente de que pueda, en este caso, la Corte Suprema de Justicia revocar esta sentencia? ¿Por qué está enojada con el Papa, doctor? ¿Por qué la perimetral? Entiendo que lo acusó, luego esa causa fue archivada. Ella misma dijo que el padre había sido quien le había disparado a Fernando. La causa fue archivada. No voy a entrar en la causa archivada. Pero, ¿cómo está hoy esa situación? ¿Sigue con la perimetral el padre? O sea, no se ven. Vos te sabes que yo desconozco esa circunstancia, Mariana. No es que yo conozco esas circunstancias, o sea, los pormenores que se maneja la familia, esa es la verdad, ¿cierto? Uh-huh. Tengo contacto, sí, con la mamá, me ha llamado, hemos hablado muchas veces con Nair, siempre con temas puntuales, es decir, no es que, por ejemplo, hablo del tema, o el tema de la película, me enteré, ya lo voy a repetir, dos días, el día antes o el día que se estrenó la película, porque me llamaron. Después, no es que hablo de cosas en general con Nair. Hablo de, por ejemplo, ya me dice: José, mirá, tengo este problema para ingresar a este lugar, vos me podés. Bueno, entonces, hacemos lo escrito, si no, hace lugar, vamos a pedir una audiencia y lo planteamos.